Almuerzo especial, rápido y fácil de hacer. En una sartén, añadiré un poco de aceite y un pepperoni picado. Saltearé bien este pepperoni. Seguro que nunca antes habías hecho tu almuerzo así. Es muy rápido, práctico y necesitarás pocos ingredientes. Ahora agregaré una cebolla picada, un tomate picado y 3 dientes de ajo machacados. Saltearé hasta que el tomate esté un poco blando y se convierta en una pasta. Dime en los comentarios desde dónde nos estás mirando para poder enviarte un abrazo especial. Añadiré 340 gramos de salsa de tomate, 100 mililitros de agua, media cucharadita de pimentón, una cucharadita de orégano y una cucharadita de sal. Mezclaré bien para incorporar estas especias a nuestra salsa. Si has visto este video hasta ahora, es una señal de que estás disfrutando de nuestra receta. Así que haz clic en el botón me gusta y comparte este video con tus amigos. Eso nos ayudaría mucho. Ahora voy a poner el fuego al mínimo, tapar la sartén y dejar que hierva unos 5 minutos. Mientras tanto, en una cazuela con agua hirviendo, agregaré una cucharadita de sal y 250 gramos de pasta. Contaré 7 minutos y después de eso nuestra pasta estará cocida. Voy a apagar el fuego y escurrir toda el agua de la pasta. Nuestra salsa está lista. Apagaré el fuego, agregaré un poco de perejil y luego agregaré toda la pasta cocida. Ahora solo mézclalo bien. Y nuestra receta ya está lista para que la puedas disfrutar. Realmente espero que les haya gustado nuestra receta. Gracias por ver este video hasta ahora. Nos vemos en la próxima receta. Adiós.